A sus cortos 22 años, este joven holandés ya acumula un grueso prontuario. Es el asesino confeso de Stephanie Flores, una joven peruana a la que conoció en un casino en mayo último. También es el principal sospechoso de la desaparición de la adolescente estadounidense Natalie Holloway, ocurrida en Aruba hace 5 años. Joran van der Sloot, además, fue acusado hace 3 semanas por la Fiscalía General de Alabama por el delito de extorsión al intentar cobrar $250,000 a los familiares de Natalie Holloway a cambio de decirles en qué lugar se encuentra el cadáver de la joven. En días recientes, una cadena de televisión pudo contactar en Aruba con la exnovia de Joran van der Sloot. Melody Granadillo tuvo hace varios años una relación sentimental con él. A pesar que esa relación terminó, se mantuvieron en contacto en los últimos años. La última vez fue antes del 30 de mayo último, día del crimen de Stephanie Flores. Sí, él me contactó y me preguntó si le podía enviar, creo que $200, para comprar boletos para venir a Aruba. Hoy el holandés Joran van der Sloot está recluido en un penal de Perú y enfrenta duras condiciones de reclusión. El centro penitenciario Miguel Castro Castro, ubicado en medio de las colinas al norte de Lima, fue construido para 1,000 reclusos, pero actualmente alberga a más del doble. Aquí purgan sus penas desde asesinos múltiples hasta traficantes de drogas y terroristas. Esta semana van der Sloot fue trasladado de la zona de aislamiento en la que se encontraba para ingresar al pabellón que le corresponde. Estas imágenes muestran el momento en que el traslado se produjo. Esta es la fría celda que ocupa ahora van der Sloot. Mide 3 metros por 2. Tiene una cama de media plaza, un lavatorio y una letrina. El abogado estadounidense del joven holandés, que conoce las cárceles en Perú, sabe que las condiciones de vida en este centro penitenciario son particularmente difíciles y cree además que la vida de su cliente está en peligro ahora que ya no está en condiciones de aislamiento. En estas prisiones usted puede obtener drogas a cualquier hora del día o de la noche que le son entregadas en su celda. Así que la gente entra y sale. Y si a alguien se le ha dado dinero como parte de un contrato para deshacerse de Joran van der Sloot, ellos van por él. No obstante, dentro del penal Castro Castro, este preso dice que el delito cometido por Joran van der Sloot podría ser visto como una insignia de honor. Hay muchos asesinos aquí. Si usted cometió un crimen, usted es uno de nosotros. Y nosotros respetamos eso. Respetamos lo que usted hizo. Hay mucha gente que hizo lo que él, 2 o 3 crímenes. Él es uno de nosotros. El titular del cuarto juzgado penal de Lima programó para este lunes 21 de junio el interrogatorio al holandés en el establecimiento penitenciario. Probablemente lo acompañe para esa primera audiencia su madre, Anita van der Sloot, quien visitará por primera vez esta prisión en la que su hijo podría ser recluido por el resto de su vida.